lo que vendría siendo su gallo pintico, carnita en salsa, quesito Turrialba, madurito frito y un huevito. El mejor desayuno. ¿Se les antojó? Pues justo eso preparé en este video. Y directo a lo que vinimos, empezando por el arroz y frijoles. El consejo es prepararlos ambos con anticipación. Algo tienen que añejos son más sabrosos. Aparte que el arroz absorbe mejor los líquidos mientras está a temperatura ambiente o frío. O al menos eso creo yo. Honestamente, no sé si será cierto. Los frijoles se dejan en remojo por 12 horas. Esto ayuda a eliminar los gases que producen gases, o mejor dicho, pedotes en los humanos. Aparte que también ayuda al proceso de cocción. Una vez pasadas estas 12 horas, se remueve el agua, se enjuagan y se llena la olla con agua fresca. Y acá pueden agregar los condimentos o hierbas que deseen. Pero el ajo no es negociable, tiene que llevar sí o sí. Yo solo usé ajos, tomillo y sal. La cantidad de sal es a gusto, pero lo que yo hago es probar el agua, debe estar apenas salada. De igual manera, el método de cocción es a como ustedes quieran. Yo uso una olla de cocimiento lento, dejándola en alto toda la noche y en la mañana del día siguiente estarán listos y además se van a despertar con el buenísimo aroma de frijoles frescos. Para el arroz se cortan cebolla y ajos, se ponen a sofreír en la olla arrocera, se agrega el arroz y sal. Yo usé la sal de especias de Salty Earth, realmente le da un muy buen sabor adicional al arroz. Se termina agregando el agua y se coloca la tapa. La olla hará toda su magia en unos 15 a 20 minutos y lista la preparación del arroz y frijoles. Me puse medio hipster otra vez e intenté hacer un queso fresco desde cero. Anteriormente había preparado mozzarella fresco con un muy buen resultado. En la tarjeta de la esquina les dejo el video por si quieren echarle el ojo. El proceso para queso fresco es similar e incluso más fácil porque son menos pasos. Probablemente el queso fresco más consumido y popular en Costa Rica es el Turrialba, pero no puedo llamarle así porque tiene denominación de origen. Y ojo, si van a hacer su propio queso, utilicen solamente equipo de acero inoxidable limpio. Otros metales pueden reaccionar con la acidez del cuajo y echar a perder todo el proceso. El truco para un buen queso, y yo sé que esto no va a sorprender a nadie, es la leche. Esto de acá son 4 litros de leche fresca, sin ningún tipo de procesamiento, solo ordeñada y filtrada. Primero se calienta la leche a 40 grados Celsius y se agrega el cuajo. Es muy importante leer las instrucciones del empaque, no se debe de agregar más cuajo del necesario y reducir el rendimiento de la leche, lo que resultará en menos cantidad de queso. En mi caso se agrega de 8 a 10 mililitros por cada 100 litros de leche, lo que reduce mi dosis a 0.3 mililitros de cuajo y para eso usé la jeringa y así ser lo más preciso posible. Se mezcla bien y se deja al cuajo actuar por unos 30 minutos. Por cierto, si no tienen cuajo pueden utilizar vinagre o jugo de limón, los cuales son cuajos naturales. Pasados los 30 minutos, el cuajo de la leche ya debió formarse y para separarlo del suero, o sea, la parte líquida, se corta en cubos y luego en diagonal. Después de los cortes se deja reposar por otros 30 minutos más. Para finalmente terminar de separar el suero, con la ayuda de un globo de repostería se corta el cuajo en pedazos más pequeños. Luego viene el último reposo que será de 2 horas. Pasadas las 2 horas todo el cuajo estará en la parte baja de la olla, entonces se empieza por remover el suero. Y ojo, este suero tiene muchos usos, uno de esos es producir queso ricota. Luego viene la parte crítica, el salado. Si quieren un salado conservador, pesen el cuajo y agreguen el 2% de su peso en sal. Sin embargo, los queseros artesanales consideran salar todo un arte y lo hacen a ojo, así como yo. Luego del salado pasé todo el cuajo a este colador para remover más del suero y finalmente lo pasé al tazón plástico para comprimirlo y formar finalmente el queso. Se presiona sobre la superficie hasta remover el aire en medio de los trozos. Después de esto guardé el queso en la refrigeradora esperando para ser usado al siguiente día durante el desayuno. Carne desmechada en salsa, una de las opciones que las OAS ofrecen siempre para acompañar al pinto cuando se desayuna. Y para darle el toque del tío, esta carnita la voy a hacer ahumada, casi como pulled beef. Este corte de acá, y no, mi perra no se agarró con esto, es supuestamente quititeña de res o también llamada carne para desmechar. No es nada especial, la compré en el supermercado y pues cumplió con su propósito. Lo primero, como siempre, es remover excesos de grasa y tejido conectivo. Luego de esto, sazoné con un rub que tiene una parte de sal, una parte de pimienta y media de cebolla granulada. Para esta ahumada probé por primera vez madera de naranja, que también debo decir me gustó mucho. La temperatura para el ahumador fue entre los 115 grados Celsius a 135 o 240 a 275 Fahrenheit.
Se coloca la carne a fuego indirecto y la dejamos ahí por unas 2 horas sin interrupción. No hidraté, solamente monitoreé la temperatura del ahumador. La salsa para esta carne es a base de tomate, cebolla, ajo, una cucharada de salsa inglesa, un poco de agua, sal y pimienta al gusto. Se licúa bien y si lo desean pueden colar o filtrar este caldo. En mi caso lo usé tal y como estuvo luego del licuado. También acompañé la salsa con hongos, pueden usar frescos como estos o de lata, esa es su elección. Pasadas las 2 horas de ahumado, se coloca la carne sobre una bandeja para hornear. Se agrega la salsa, hongos y si lo desean, especias aromáticas, en mi caso hojas de laurel y unos cuantos clavos de olor. Se tapa la bandeja con papel aluminio y así brasear la carne. Para este punto pueden devolver la bandeja al ahumador o al horno de cocina y dejarlo ahí por varias horas hasta que esté suave y se separe fácilmente. Esto puede pasar por ahí de los 100 grados Celsius o 212 Fahrenheit, pero recuerden, no se guíen solo por el tiempo o temperatura, acá la suavidad manda. Para referencia de ustedes, en mi caso todo el proceso de ahumado duró 5 horas y 24 minutos, el periodo de braseado duró 3 horas y 12 minutos. Lo que sigue es desmechar la carne y acá la herramienta más útil son un par de tenedores. Y con esto, lista esta carne ahumada y desmechada en salsa. Lo último es preparar el gallo pinto. Se inicia con un sofrito de cebolla, ajo y chile dulce o morrón, o como decimos acá, los olores. Se cocina primero la cebolla, yo la llevé un poquito más cerca de caramelización y a este punto se agrega el ajo y chile dulce. Se cocinan un poco y luego vienen los frijoles. Y acá creo que hay dos tipos de ticos, quienes prefieren el gallo pinto jugoso y quienes lo prefieren seco, casi tostado. A mí me gusta jugoso y por eso agregué bastante el caldo del frijol. Se deja reducir un poco para que todos los sabores se incorporen. Y ahí en los comentarios abajo cuéntenme cómo les gusta el gallo pinto a ustedes, si seco o mojado. Se agrega el arroz, se mezcla bien y se cierra con cilantro o culantro, el cual para mí es primordial porque le agrega un toque de frescor buenísimo. Vamos ahora con este platanito maduro, entre más negro mejor, más dulcito será. Se corta y se pone a freír, es todo. Y ahora a servir. Primero pinto, carne, quesito, plátano maduro y huevo frito. Una completa delicia. Tico que se respeta, ama este desayuno. Y bueno, hemos llegado a los 500 suscriptores acá en YouTube. Muchísimas gracias por todo su apoyo, tanto acá como en Instagram y Facebook. Lo prometido es deuda, se viene la rifa del brisket y la dinámica es la misma. Comenten acá lo que quieran y también les pido estar suscritos a este canal, ser seguidor de Instagram y también de Facebook. Mis redes están en la descripción, más fácil yo creo que no se puede. La rifa la haré luego en vivo y serán varios ganadores, así que lléguenle y participen. Y bueno, ahora sí hemos llegado a mi parte favorita. La de ustedes probablemente no, pero como digo siempre, la mía sí. Vamos a empezar con este desayuno tico, ahumado, no sé cómo ponerle, desayuno, lo que sea. Así desayunamos aquí en Costa Rica. Yo siempre empiezo por el pintico y ya estoy salivando, entonces vamos a probar esto a ver qué tal. Venía con un poquitito de la salsa de la carne y me sabe a humo rico. Y hablando de humo rico, vamos entonces a esta carnita desmechada que no fue la mejor, me quedé bebiendo un poco, pero bueno, es carne de supermercado, pero ya vieron ustedes ahí en las imágenes pasadas, tenía un poquito de anillo de humo, se veía súper bien, vamos a probarla. Primero voy a olerla. Tiene ese tinte, ese olorcito súper sutil del humo. El matrimonio de los dos mundos. Esta carne en salsa me recuerda muchísimo a las de sodas de barrio, está buenísima. Y la salsa la siento, ese, a mí, tal vez se me pasó la mano con laurel, a mí me gusta así, ustedes no tienen que hacerlo así, pero a mí me encanta con ese sabor del laurel, potente, bueno. Se siente un poquito también el clavo. Lo que yo normalmente hago es esto, ya ustedes van a ver, tal vez ahí se note un poquito. No se va a ver para nada apetitoso, pero vean ustedes, así me gusta a mí. Con la yemita al huevo, un poquito de pinto y para adentro. El huevo nunca falla. Ahora lo otro que quería enseñarles, este quesito, que no puedo decirle queso Turrialba porque ya averigüé y Turrialba tiene, el queso Turrialba tiene denominación de origen, entonces no puedo llamarle queso Turrialba, pero hay muchas opciones de queso. Ustedes ya saben cuáles son, no las voy a repetir. Realmente me sabe
Me sabe, si son de Guanacaste o han ido a Guanacaste, siempre habla cuajada guanacasteca. Está como entre ese punto medio, entre cuajada y queso Turrialba, está bien bueno. Me faltó un pelín de sal. Habrá quienes sí les guste, sí, para mi gusto le faltó un pelín de sal, pero está difícil calcularlo. Y para la primera vez que hago este tipo de queso, creo que me la jugué. Y ahora postrecito, que es queso con maurito. Uf. La combinación de maduro y queso es ganadora. Pero bueno, creo que lo último que me hace falta probar es... Yo sé que estas cucharadas no son nada apetitosas, pero créanme que están buenas. Lo último que me faltaba probar era carne con pinto y un poquito de la yema del huevo. Combinación, puff, exitosísima y ganadora. ¡Nera! Hasta mi perra se emocionó ya. Pero bueno, aquí me quedo yo con este desayuno tico al humo. Ahí veo qué le voy a poner. De momento no sé, pero aquí me quedo yo con esta delicia costarricense. Digo yo que es costarricense, no sé, ahí habrá quien diga que no, pero así se come aquí, así se desayuna aquí, aunque son las... ¿Qué hora es? Aunque son las 3, pero así se desayuna aquí, así que bueno, ya, provecho y déjeme comer tranquilo. Adiós.